You call that pushing? Put some back into it, embedded! Go on, get moving! Tales of Arise es la última propuesta de Bandai Namco en la serie Tales y viene a ser el juego número 17 de la saga. Luego de una espera o una pausa de 5 años entre el último juego, que fue Berseria, y este, las expectativas estaban muy altas. Y aunque este no es un video sobre el gameplay o la calidad del juego en sí mismo, sino sobre su rendimiento y calidad técnica, es importante que haga ciertos recordatorios. Para muchos, la saga Tales se ha convertido en una saga de RPG de un corte medio, o sea, no tiene una producción AAA como podría haber sido, como pueden ser, por ejemplo, los Final Fantasy, pero que mantiene una cierta calidad y un cierto nivel. Y evidentemente, Tales of Arise es el juego más ambicioso hasta la fecha, usando el Unreal Engine. Y dando un salto de calidad gráfico bastante alto respecto al resto. Sin embargo, yo aquí tengo que hacer algunas aclaraciones, porque tengo que ser honesto hablando técnicamente. La saga Tales comenzó en la época de Super Nintendo con el juego llamado Tales of Phantasia, un juego que jamás llegó de manera oficial a Europa o Norteamérica. Pero el juego en su momento fue uno de los juegos técnicamente más ambiciosos de la consola de Nintendo, usando un cartucho de 48 megabits, algo que no se había visto hasta la fecha, siendo el cartucho más alto que llegó a Norteamérica o a Europa de 32 megabits, y se consideraba hasta cierto punto el límite que podía manejar la Super Nintendo. El juego no solamente era gráficamente muy ambicioso, sino que tenía un soundtrack y todas las batallas tenían voz. Y encima de esto, la intro tenía un tema cantado completamente. Momento hubiera visto ese juego, me hubiera volado los sesos, porque la verdad es que desde el punto de vista de presentación es impresionante. A partir de allí el juego pues se fue evolucionando a las diferentes plataformas, como fue PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, por ejemplo, manteniendo siempre unos niveles de producción relativamente altos. Sin embargo, con el pasar del tiempo y un tema que es recurrente en este canal, que hemos hablado, que con la llegada de la PlayStation 3 y las máquinas en HD, da la impresión de que la producción de juegos japoneses no supo adaptarse a este cambio de paradigma. Y entonces vemos juegos que si bien están bien técnicamente, al mismo tiempo dejan como mucho que desear cuando se empieza a revisar más a fondo. De esto lo he hablado, por ejemplo, en juegos como Nioh, donde el motor parece una versión elaborada del mismo motor que se viene usando desde la época de PlayStation 3. Y hay algo en ellos que te hace un poco recordar que son juegos como una especie de juegos retro, pero como en HD. Entonces, en el caso de Tales of Arise, creo que hace más el aspecto artístico del juego que el aspecto técnico. Sobre todo en este port para PC. Y digo sobre todo en el port para PC porque si bien el juego luce muy bonito, no se le puede negar, y repito, fue el Tales más ambicioso desde el punto de vista técnico, lo cual ya es un paso adelante, lo cual está bastante bien y esperemos que sigan este camino. El problema es que también se dejan ver muchas carencias. Y que carencias estas que son además resueltas vía, como ya dije, el aspecto artístico, que no se puede negar que el juego tiene un aspecto artístico muy bonito, con personajes estilo anime bastante bien logrado, con unas texturas que evocan un mundo de acuarela, pero al mismo tiempo hay ciertos problemas, al menos desde mi punto de vista. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo,
En lo que se refiere al LOD o la distancia de visionado, es atroz. Podemos ver cómo se va reconstruyendo el mundo ante nuestros ojos, cómo va mejorando la calidad, y esto no tiene ningún sentido. Pero peor aún es que estas opciones no pueden ser manejadas desde el apartado gráfico. Y es que este es otro problema que han tenido los juegos, digamos, de corte oriental cuando se pasan a PC, al menos de ciertos estudios. Muchos han sabido adaptarse y mejorar muchísimas cosas, como es el caso de Capcom. Pero en el caso de Bandai Namco que tenemos acá, y o el de Koei en otros en juegos anteriores, tenemos que las opciones del menú son básicamente inútiles. O sea, les digo honestamente que este es uno de esos juegos donde tienes que tener todo al máximo, porque cualquier cambio que hagas va a afectar muchísimo el aspecto visual final y tampoco te va a hacer ganar demasiados FPS. Entonces no sé si vale la pena sacrificar eso. Creo que me iría por sacrificar FPS. Digo esto porque la mayoría de las opciones que están en el juego son o apagas o enciendes. De modo que o tienes el efecto o no lo tienes. No hay punto intermedio. Son muy pocos los apartados del juego que te permiten cambiar ciertas características, como puede ser, por ejemplo, el filtrado anisotrópico, que normalmente tiene una afectación cero en los FPS, o lo que podría ser las sombras, ¿no? Son muy, muy pocos y esto realmente afecta poquísimo el resultado final del juego. E incluso algo tan gracioso como la escala de resolución, que podría en algunos casos ayudar a muchas personas, es completamente inútil, porque tú tienes una escala que va de 100%, 200% y 50%. O sea, esto no tiene ningún sentido, porque ¿por qué vas a querer bajar al 50%? Para eso, pues baja la resolución directamente. Lo ideal de la escala de resolución es que normalmente, por ejemplo, si colocas el juego en 4K, puedas utilizar una resolución intermedia, como puede ser 1800p, quizás bajando la escala de resolución al 80-85% para más o menos encontrar esa resolución intermedia. Pero si bajas a 50%, pues más te vale de una vez irte a 1440p o a 1080p. Es que no tiene ningún sentido. Entonces todas las opciones son realmente inútiles. Entonces en este aspecto tengo que decirles que no se preocupen, coloquen todo al máximo y vean cómo les va, porque al final del día creo que no hay mucho más en ese aspecto. Ahora, aunque estoy sonando muy negativo, recordemos que esto es una especie de análisis técnico, y además es un análisis técnico bastante rápido porque solo he probado lo que diría como la primera hora y media del juego, honestamente, quizás incluso un poco menos, ya que honestamente, estaba un poco desganado y entonces tampoco me he dado la tarea de chequear mucho más allá. De todas maneras, la idea de este simple video es la de que ustedes se hagan una idea de si el juego les va a funcionar. Yo no intento decirle aquí que el juego se ve mal gráficamente, porque no, es un juego que de hecho me voy a jugar, que me encanta, me lo he comprado y que lo voy a terminar porque me parece que está muy bien. Pero como estamos hablando del aspecto técnico, tengo que ser lo más sincero posible. Y repito, estos aspectos técnicos que estoy criticando acá no significa que el juego se vea mal, porque el aspecto artístico del juego, pues digamos que un poco opaca todo esto, porque el juego realmente se ve muy bonito y está muy bien realizado, y se nota que se le ha puesto mucho empeño por parte de Bandai Namco a este juego para que funcione realmente muy bien y que sea un paso adelante respecto de lo que es la saga Tales. Pero podemos ver que este juego no es realmente ninguna proeza técnica cuando empezamos un poco a comprobar su funcionamiento. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer, dependiendo del juego, es probarlo como siempre en mi máquina principal, ya que esta es la que tengo, pues la 3090, los 64 GB de RAM, etcétera, que me permite poder colocar el juego a la mayor calidad posible y determinar su rendimiento allí, para luego, pues más o menos, tener una idea de con qué otras GPU o sistemas probarlo. De modo que en este caso salté directamente a Panchito y luego probé con una 1080. Entonces, en la 3090 el juego puede ir a 4K sobre los 100 FPS, ningún tipo de problema. Cuando, si tienes una máquina medianamente similar o incluso menor, vas a poder jugar este juego realmente sin muchos inconvenientes. De verdad que no vas a encontrar pegas para que al menos te llegue a los 60 FPS. Tanto así que entonces allí fue cuando decidí probarlo en Panchito, que como recordarán apenas tiene 8 GB de RAM, tiene un Pentium G4560 que ya tiene unos años, que es un procesador de 2 núcleos y 4 hilos, y una 1050 Ti. Es decir, un PC que a día de hoy, pues la verdad, está ya bastante desfasado. Sin embargo, no tuve problema alguno en que el juego llegara a los 1080p 60 frames por segundo.
Estos 60 frames por segundo no son constantes ni tampoco son perfectos, de manera que puede haber un bajón aquí y allá. Sobre todo hay algunas áreas que no chequeé con ella, pero sí chequeé con otro donde pueden ocurrir bajones de hasta 10 frames, por lo que pues quizás te encuentres con eso. Pero tanto en combate como fuera de combate, el juego normalmente se mantiene alrededor de 55-60 frames por segundo, por lo que yo creo que no tendrás ningún problema, sobre todo en este estilo de juego, en mantener un frame rate más que estable. Y si te consideras que pues vas a tener algún inconveniente, te diría simplemente entonces que pruebes con bajando el juego a una resolución de 900p. Normalmente suelo cerrar con Panchito, ¿no? Pero en este caso lo he hecho un poco al revés para que se puedan dar cuenta de cómo funciona el juego y de que realmente el juego, pues, el hecho de que funcione tan bien en Panchito no es un problema, no es optimización, es que realmente el juego no es técnicamente muy avanzado. Todas sus técnicas, digamos, gráficas de iluminación, son técnicas ya bastante establecidas, que tienen un tiempo y no hace nada diferente. Como digo, este juego lo resuelve todo con su aspecto artístico. Si probamos el juego en una máquina un poco más potente, pero tampoco sin ir más allá, por ejemplo, como puede ser en el Ryzen 3700, y digo en este caso pues el Ryzen, pero es 3700, pero creo que cualquier CPU medianamente moderna de 4 núcleos les va a dar un resultado más que satisfactorio. Pero en cuanto a GPU, fíjense que en este caso he decidido probarlo con una tarjeta que no suelo probar normalmente, que es la 1080. De este modo podemos tener más o menos 3 puntos de vista, 3 puntos de rendimiento que ustedes pueden comparar respecto de su propio PC. En este caso lo he probado con la 1080 y acá pues pude llevar el juego a 4K 60 frames. También no es perfecto y obviamente coloqué 4K como una manera de llevar al límite lo que es la tarjeta y lo que es el juego. Pero sin embargo, el 80% del tiempo el juego se mantenía por los 60 FPS o más, ya que el uso de la GPU a veces era del 80%. En algunos momentos sí me encontré con zonas donde bajaba a los 50 FPS, pero como digo, esto no afecta a la jugabilidad porque no eran momentos de combate. En combate nunca me encontré con la situación donde se bajaba del 50%, y está claro que si hubiera decidido jugar este juego a 1440p, pues no hubiera tenido jamás ningún tipo de problemas en cuanto a frame rate. Entonces, esto es más o menos lo que les puedo comentar y compartir con ustedes del funcionamiento del juego. Está claro que hacerse una idea general del juego, habiendo jugado apenas el inicio, pues no es lo mejor. Pero lo único que quería aquí era un poco que ustedes, a lo mejor el que está pensando, me compro este juego, me va a funcionar, qué necesito, y esté todavía allí, pues le digo, es un juego que les va a funcionar muy bien, porque nuevamente, repito, es un juego que no es realmente el va más allá en cuanto al aspecto técnico del juego. Los Tails necesitan, desde mi punto de vista, pues ir mejorando poco a poco este aspecto, ir agregando más, ¿no? Y empezar a hacer también una saga que empuje el aspecto técnico, ya que hoy en día, en cuanto se refiere a JRPG, más allá de Square Enix, creo yo, no hay ninguna otra empresa japonesa, digamos, elevando lo que es los JRPG desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, con esto pues no tengo mucho más que decir. Quise hacer solo un análisis muy corto, unas primeras impresiones de lo que vi. Del resto, pues nada, que espero que les sirva a la hora de tomar una decisión de si jugar este juego o no. Un saludo y nos vemos en un próximo episodio.